al despertar. Con la doctora Montserrat Ceballos, hagamos un balance del Corso de Carnaval 2020. Ah, el balance es exitoso, grandioso. ¿Por qué? Porque a pesar de que la lluvia nos quiso frenar un poquito, pero la gente igual le gusta emplazar con cultura estos espacios que ya los tiene generado y que ya se han venido proponiendo desde hace 6 años, ¿no? Doctora, ¿cuántos meses han sido de arduo trabajo? Uy, de arduo trabajo casi unos 3 meses, pero esta propuesta está en el imaginario social todo el tiempo. Siempre que me encuentran por ahí me dicen, ah, Montserrat, mira, cuando comienza el curso, invítanos, estamos para ayudarte, apoyarte, y eso es lindo y eso es bueno. Lo importante de esto, doctora, es rescatar, recuperar nuestras costumbres y tradiciones. Sí, además de las costumbres y tradiciones, es emplazar con cultura el espacio público, porque si no la delincuencia campea. Y cuando la cultura emplaza el espacio y la gente nos unimos y nos respetamos, la delincuencia se va. Y eso es lo importante de estas fiestas culturales como es el Corso de Carnaval. Una alternativa para los quiteños, ¿no? Para que los que no se van tengan un espacio donde disfrutar el carnaval. Sí, siempre los lunes de cada carnaval, independientemente de la fecha que caiga, aquí hay una propuesta que se llama Corso de Carnaval para las personas que no puedan irse, que no gusten del tráfico, qué sé yo. Aquí tenemos el Corso de Carnaval todos los lunes de cada año en los carnavales. El Corso de Carnaval para largo. Corso de Carnaval para largo, y alguien que no sepa qué es el corso. El corso es igual desfile, es igual fiesta, es igual cultura. Así que estamos hoy día empoderándonos con el Corso de las Flores. Doctora, ¿cuántos participantes, cuántas comparsas este año en el corso? Este año ha habido más o menos 80 delegaciones. Lo que pasa es que el corso es cultura, mi amor, y hay que respetarlo. Ya mi vida. Entonces le digo que esto, con esta cultura hay que emplazarle con respeto. Porque ese es el tema. Cuando nos faltamos el respeto, la autoridad comienza a restringir la normativa. Nosotros, para tener esta fiesta, hemos tenido que sacar 20 permisos. Entonces, no podemos en 20 permisos, porque todos tenemos que respetarnos. A alguien no le gusta la espuma, a alguien no le gusta el agua, que es un líquido vital importante, a alguien no le gusta que le agredan. Entonces, 20 permisos. En el momento que se surja algún desmán, la autoridad está con todo el poder, empoderamiento de... ¿Puede suspender esto? Puede suspender el evento. Cuando las cosas se van de las manos. Ajá. Entonces hay que mantener la cultura y el respeto. Hay que mantener la cultura y el respeto. Doctor, hagamos una invitación para que la ciudadanía de Quito se vaya adueñando de la fiesta. Sí, los quiteños y quiteñas, los ecuatorianos, visitantes, extranjeros e internos, aquí hay una propuesta que se llama Corso de Carnaval, y vengan a disfrutar con alegría, con respeto, con armonía, con música, con cultura. Hay que decir a viva voz, ¡viva el Corso del Carnaval quiteño! ¡Viva el Corso de Carnaval! Thank you.
Nuestro amor y arte en la cocina nace aquí, en Dulcini Food and Drinks, Plaza Colón. Ven y disfruta de la gastronomía de la costa, sierra y Amazonía. Saborea un mote con chicharrón hasta una tortilla con caucara, desde un encebollado hasta un arroz marinero, un espectacular maito de tilapia y caldo de gallina amazónico. Además, te ofrecemos comida internacional, mexicana, colombo-venezolana, italiana, argentina y española. Dulcini Food and Drinks, un lugar para disfrutar en familia. Atendemos todo compromiso social, corporativo y cultural en nuestras amplias instalaciones. Avenida Colón, E835 y Diego de Almagro. Teléfono 099-2864-573. Dulcini Food and Drinks. Amor por la cocina a tu servicio. Al despertar.